Bienvenidos a su canal UCR, un canal donde hacemos televisión con sentido. Hoy venimos con el tema del vehículo eléctrico en el marco de la descarbonización de la economía. Y para ello hemos invitado al doctor Jairo Quiroz Tortós. Bienvenido, Jairo. Muchas gracias por la invitación, don Jorge. Es un placer para mí estar acá en, en canal UCR. El doctor Quiroz eh, tiene un doctorado de la Universidad de Manchester en sistemas de potencia. También tiene un postdoctorado en integración de vehículos eléctricos en la red eléctrica. Es director del Departamento de Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Y también es director del Laboratorio de Sistemas de Potencia y Energía de la Universidad de Costa Rica. Eh, este tema, don Jairo, tiene ciertas connotaciones muy técnicas, ¿verdad? Sí. Pero podríamos empezar hablando del proceso de transición que se va a dar de los vehículos de combustión a los vehículos elé eléctricos. ¿Cree usted que se va a dar con la celeridad que lo está planteando el gobierno? Tecnológicamente, don Jorge, yo sí creo que existe esa tecnología disponible en el mercado, aunque está a un costo elevado el día de hoy, pero como toda transición tecnológica, los costos van a ir disminuyendo en el tiempo, en el momento que van a ser accesibles para toda la población. Entonces, esos, esas metas propuestas por los gobiernos tecnológicamente son, son viables. La gran interrogante que queda ahí es la parte financiera. Pues, ¿a cuáles sectores de nuestra población van a afectar más o menos? Claro, el motor eléctrico es un motor, digamos que muy antiguo, desde los experimentos de Faraday, ¿verdad? incluso de la época de Watt con la máquina de vapor y... Ajá y también del motor de combustión, del ciclo Otto, del ciclo diésel. Pero eh, hay una cierta disrupción tecnológica en la sociedad costarricense porque no estamos acostumbrados a la terminología de los motores eléctricos. Estamos acostumbrados al motor de combustión, a los pistones, a los anillos, al cigüeñal, pero no hablar de estator o de rotor o de embobinados o de campo electromagnético. ¿Cómo puede usted explicar, digamos, qué es un motor eléctrico? ¿Cuáles son los que se utilizan en los vehículos eléctricos? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Sí, algo que tal vez nuestros televidentes tienen que entender es que están más acostumbrados a ver un motor eléctrico que un motor de combustión. Porque los motores eléctricos están en muchos de nuestros aparatos, eh, en nuestros electrodomésticos en casas, en el abanico, en la batidora en la licuadora, en la refrigeradora. Entonces, estas son máquinas que tienen, o electrodomésticos, que tienen un motor eléctrico. Eh, los, los vehículos eléctricos tienen tres tipos de motores principales, eh, o al menos son los que las casas matrices han estado trabajando, que son las máquinas de corriente continua. Ahorita vamos a detallar brevemente cada uno de ellos. Eh, la máquina asíncrona y la máquina sincrónica. Esos son tres motores que, que, que se están utilizando hoy en día. La máquina de corriente continua hace... Uso de las propiedades de corriente continua y la rotación del rotor. El rotor podemos verlo como aquella piecita en el abanico que gira. Y el estator, que son dos componentes fundamentales del motor eléctrico, es la parte fija en el abanico, que es donde se le inyectan corrientes. Esa corriente que viene de nuestro eh, toma corriente, ¿verdad? Común y silvestre. Eh, el motor eléctrico, el vehículo eléctrico, no difiere eh, eh, en gran parte con respecto a ese ejemplo. El otro motor que se han utilizado es el motor eh, eh, asíncrono o la máquina de inducción. Eh, usualmente es una máquina de inducción trifásica, como las que se utilizan en los, en los aerogeneradores, eh, que los que vemos allá en, en Tejona, en Guanacaste, Tilarán, etcétera. Eh, y la máquina sincrónica es una máquina eh, con propiedades de, de operación diferentes, eh, sin entrar en mucho detalle técnico. Y tiene la particularidad que siempre gira a una velocidad constante definida por la frecuencia a la cual se alimenta la máquina. Eh, en, ese, en ese tema, eh, las, nuestros televidentes podrán cuestionar pues cómo es que funciona el tema de la aceleración y desaceleración del vehículo. Claro. Eh, y, en pocas palabras. Bueno, entramos en, un, en una época en la que ya no hablamos de auto y diésel sino que empezamos a hablar de la ley de inducción de Faraday Ajá. o de las leyes de, que tienen que ver con la, con la electrodinámica, con el electromagnetismo, ¿verdad? Entonces hablamos, empezamos a hablar de Tesla también, que es un, un muerto que va a revivir, digamos, en esta época, ¿verdad? Ajá. Y cómo la máquina, digamos, de combustión tiene partes físicas que se, que se interconectan entre sí, pero el motor eléctrico tiene una, una particularidad, Ajá. tiene un entrehierro donde... Incluye un campo electromagnético que es una, una versión de la materia, ¿verdad? pero que no se ve. No hay conexión física entre el estator y el rotor de la máquina. Exactamente. Eh, la máquina, por, por, por su forma de, de construir y de operar, se le inyectan corrientes a ese estator, a esa parte fija que tiene la máquina, la parte fija del abanico, para seguir con la analogía anterior. Esas corrientes inyectadas... Por Faraday, la ley de Faraday, se produce una inducción en el rotor. Esa inducción produce una diferencia potencial. Es como medir diferentes tensiones en algunos puntos de nuestras casas. Esa diferencia potencial, en el momento que se cierra el circuito, se producen corrientes y esas corrientes son las que llegan, finalmente hacen que la máquina empiece a girar. Ahora, esas corrientes tienen diferentes frecuencias. Y ahí es donde entra en juego la, el pedal que tiene la, el vehículo eléctrico. Entonces, cuando yo majo o, o quito el, pedal, el, el pie del pedal, el vehículo lo que está haciendo es cambiando la, fre, la frecuencia a través de cierta electrónica de potencia que tiene la máquina y así acelera o desacelera. En este caso, bueno, los vehículos eléctricos tienen un pedal de aceleración ¿Tienen? que no es, no es igual al pedal de los vehículos de combustión que tiene una conexión hacia la inyección de combustible, digamos. En este caso de ese pedal, eh, cuando yo lo, lo aprieto, el vehículo está, está detenido. Uh -huh. Se supone que va a empezar a acelerar. Uh -huh. También cuando suelto el pedal, hay otra cosa uh -huh. importante en este caso, que es el freno regenerativo. Uh -huh. ¿Cómo funciona ese motor? Primero como motor y después como generador cargando la batería. Uh -huh. como, como motor, en el momento que el vehículo está detenido y yo meto el pedal para acelerar la máquina, lo que, se hace es, eh, lo que la máquina hace es inyectar corrientes en el estator, de tal forma que la inducción que estábamos describiendo anteriormente es más o menos fuerte. Ahora las máquinas eh, eh, tienen usualmente un torque o un, un par de arranque muy alto. Lo que están haciendo los fabricantes es limitando esa potencia de arranque a un valor eh, establecido por cada uno de los fabricantes de tal forma que el consumo energético de las baterías que tienen los vehículos no sea significativo y la autonomía del vehículo se extienda. Eso busca como garantizar que los usuarios puedan eh, recorrer largas distancias. Cuando el vehículo lleva una, una velocidad dada en una autopista y, eh, empieza, y se suelta el pedal, ¿okay? empieza el proceso regenerativo. Eso lo que hace es convertir energía cinética en energía eléctrica. Tiene un generador, la máquina tiene un generador y ese generador que está acoplado al, al rotor de, o al, a la barra de, de, de las llantas, lo que hace es generar corriente en el sentido contrario y alimenta una batería que está en el vehículo, un sistema de baterías. Y eso empieza a recargar un poquito y eso le permite aumentar la autonomía al vehículo eléctrico. Estamos hablando con el doctor Quiroz sobre el vehículo eléctrico. Vamos a hacer un corte y volvemos con este tema de nuevo. Con el doctor Quiroz sobre la batería o las baterías que utiliza el vehículo eléctrico, o sea, qué tanto espacio ocupan, tienen una tensión de operación y tensión para la gente común es voltaje, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros los ingenieros eléctricos hablamos de tensión, pero normalmente la gente habla de voltaje. Uh -huh. es, un, es un sistema de potencia separado del sistema de control, hay un voltaje más alto, hay peligro de cortocircuito. Hay, hay problemas de aislamiento. Bueno, entonces, ¿qué cuidado hay que tener con la batería? Uh -huh. Bueno, si sí, los vehículos eléctricos tienen diferentes baterías, diferentes materiales, aunque la gran mayoría de los fabricantes están utilizando baterías de iones de litio, con algunas aleaciones adicionales que permiten disminuir la densidad, eh, que básicamente es menos volumen, mayor capacidad de almacenamiento. Eh, Dentro de los vehículos que existen en el mercado, y enfocándonos un poco a la realidad costarricense, eh, tenemos vehículos que tienen baterías de 18 kWh, tenemos vehículos que tienen 30 kWh, y tenemos vehículos que ya entraron al mercado costarricense con 90 kWh. Eh, eso nos dan unas autonomías de 80, 200 y hasta 500 km respectivamente. Los vehículos eléctricos tienen una gran ventaja con respecto a sus homólogos eh, de, de combustión interna que es que se pueden cargar en cualquier punto donde haya una tensión eléctrica o un voltaje disponible. Incluso en cualquier eh, toma corriente que tengamos en la casa se puede cargar un vehículo eléctrico. El Otra problema vez, es la duración. Dependiendo del, del, del nivel de voltaje que utilicen, vamos a usar voltaje el día de hoy, aunque sí. después en, en, en la oficina sí, me van a regañar, ¿verdad? Sí. Eh, eh, dependiendo del nivel de voltaje, así tarda la batería eh, o el vehículo eléctrico en cargarse. Si se carga a 120 eh, volts, eh, puede tardar unas 16 horas, 18 horas en cargarse un vehículo con una batería de 30 kWh. Si se carga a 240 volts, eh, tiene una duración de unas 8 horas aproximadamente con 16 amperios de corriente. Y si se le aumenta la, la corriente a 32 amperios, puede cargar en tan solo 4 horas. Ahora, la gente podrá pensar que eso no es eh, posible cuando estás haciendo un recorrido de aquí a Guanacaste. Y va para alguna zona por allá o oh, al limón. Entonces existen tres niveles de carga: ¿okay? el que le llamamos nivel de carga 1 o L1, ese es el que estamos comentando anteriormente, 16 horas de, de, de tiempo. El nivel 2, estamos hablando de unas 4 horas. Y el nivel 3, que son las estaciones de recarga rápida, esas estaciones le permiten cargar un vehículo de, 30, de una batería de 30 kWh en tan solo 25 minutos aproximadamente. Y eso es lo que empieza uno a hacer la comparación con el vehículo de combustión interna. Porque 25 minutos es lo que diría uno podría tardar yo en una estación de servicio de combustible. Entonces estas estaciones de recarga eh, me, me dan esa, esa homologación. Ahora, con respecto a la tensión de operación, son dos sistemas completamente diferentes, el sistema de potencia y el sistema de control. El sistema de control trabaja en un nivel de voltaje muy bajo y el nivel de, el sistema de potencia eh, usualmente están trabajando 400 volts esa es la tensión eh, típica que sí están usando eh, prácticamente todos los fabricantes eh, en sus sistemas de potencia de las ha, baterías hablemos de mantenimiento del vehículo porque uh -huh. bueno ahora tenemos talleres que reparan los vehículos uh -huh. verdad y que pueden desarmar el motor de combustión uh -huh. en este caso yo veo que los motores eléctricos son como modulares si el motor tuviera algún problema un cortocircuito interno o alguno de, de los de los componentes eh, se daña, habría que quitar el motor y poner uno nuevo. Uh -huh. Entonces, la, la, digamos que la tecnología permite que los talleres sustituyan piezas, pero uh -huh. bueno, no permite que lo reparen. Por otro lado, hablemos de los, de los líquidos que se mantienen. Uh -huh. El líquido de freno se mantiene, el, la, el agua para, para, los, para los parabrisas, eh, ¿hay algún líquido <laughs> hidráulico para la transmisión o no? He, he oído, digamos que es... Que se le va a poner caja de cambios para que aumente la autonomía del vehículo. ¿verdad? Este, bueno, desde el punto de vista del mantenimiento, los mecánicos van a tener que incorporar eh, técnicos eléctricos para el vehículo, pero, pero lo que veo es que más que todo es cambio de piezas, no arreglo de piezas. Entonces, ¿qué pasa con los motores cuando se dañan? Sí, esa es una interesante pregunta porque en toda transición tecnológica y, siempre hay ganadores y perdedores. Lo que, lo que uno tendría a pensar es que los perdedores deberían de minimizar ese impacto. Entonces, uno podría ver como perdedores a veces los, los talleres mecánicos eh, y ganadores un mercado que va creciendo de especialistas electromecánicos. ¿verdad? Eh, las piezas de los motores eléctricos ciertamente son modulares y aquí en Costa Rica la ley 9518 le exige al Instituto Nacional de Aprendizaje capacitar esos técnicos futuros para lo que es la, la reparación en general, el mantenimiento de los vehículos eléctricos. Ahora sí, usted muy bien lo decía, eh, en el INA lo que se está enfocando es en la sustitución de partes, más no el, la reparación del motor. Pero sí existen en Costa Rica talleres de eh, embobinado de los motores. Entonces, si sí existe... Algún... Claro, eso es un tratamiento bastante delicado, ¿verdad? Porque es una tecnología muy sofisticada para tener un embobinado tal... Que dé la onda sinusoidal de, de alimentación del motor. Entonces ahí es ¿verdad? donde entra el tema del, del costo-beneficio. Es, ¿Es más barato eh, comprarse un motor nuevo que viene encapsulado e instalarlo al vehículo o enviarlo a embobinar nuevamente en un taller de alta especialización? Es un tema que hay que analizar. En Costa Rica ese, ese análisis no se ha hecho. Son algunos de los las, de las, eh, o sea, estudios que hay que hacer. Tenemos baterías de potencia, ¿verdad? A 400 voltios. Uh -huh. Y tenemos la batería tradicional de 12 voltios para el sistema de control, porque tienen sí. que manejar la computadora, las luces, uh -huh. la subida y bajada de, los, de las ventanas, este, los parabrisas, etc. Todo eso, eso, todo es eso una... se maneja con 12 voltios. Es si la batería pregunta. de 12 voltios no se, da, no se le da buen mantenimiento y se descarga, el vehículo... Está muerto. Esa es una excelente pregunta. Uh -huh. eh, en su momento, cuando yo trabajaba en Inglaterra, hice la consulta a la, a la, a la agencia que vendía vehículos allá. Y le preguntaba precisamente por qué mantenían la, la batería de 12 voltios. Y me comentaba que era mucho más barato tener una batería de 12 voltios para alimentar todo el sistema de control que de por sí ya estaba diseñado y, los, y las formas de, de, de estructurarlo en el vehículo ya estaban definidas, a tener que convertir los 400 voltios que estábamos mencionando anteriormente a 12 voltios todo el sistema de, de potencia que hay que, que hay que realizar el diseño, convertidores, etc y luego volver a rediseñar entonces la, la reestructuración de esos 12 voltios a todos los sistemas de control. Entonces era, era más barato mantener la batería de 12 voltios. Ahora, bien lo dice usted, tiene sus repercusiones negativas en, en el tema, porque si la batería de 12 voltios muere en algún momento, ya quedó votado. Bueno, vamos a seguir con este tema, volvemos en un instante con esta tecnología disruptiva en la sociedad costarricense. Con este tema tan interesante para todos los costarricenses que es tener un vehículo eléctrico, ¿verdad? Y ahora pasemos a la parte, digamos, de, de operación, la parte de economía. Uh -huh. eh, ¿Cómo afecta, digamos, el ingreso de más vehículos eléctricos al sistema eléctrico, a la red eléctrica? Uh -huh. ¿La afecta o no la afecta? ¿Cómo, ¿Cuándo se cargan los vehículos? ¿Cuándo es, digamos, el. el ¿Cuándo la gente puede cargar su vehículo eléctrico? ¿En la noche, en el día, al mediodía? Eh, ¿Es más barato utilizar gasolina o es más barato utilizar electricidad? Esas son preguntas excelentes. Eh, aquí en Costa Rica, eh, los hábitos de conexión de los vehículos no se conoce al 100% porque no se han hecho los estudios correspondientes. Nosotros hemos recolectado datos de algunos usuarios de vehículos eléctricos eh, para poder entender a qué horas están ocurriendo esos eventos de recarga. Y esos eventos de recarga usualmente, de acuerdo a estudios internacionales, en, en el 95% de los casos ocurren en las casas. Y eso es lo que mencionaba anteriormente, que tenemos la oportunidad de conectar el vehículo eléctrico en cualquier punto donde haya un toma corriente. No se hacen en las electrolineras que están proyectando. Son, son espacios de emergencia, se tienen que ver eh, como, como un seguro, como un seguro que tenemos y que nadie espera utilizar, porque los seguros los adquirimos para eventualidades y no para el uso cotidiano, ¿verdad? El, entonces el vehículo se va a estar conectando eh, típicamente cuando los usuarios regresan a casa. Si uno analiza el comportamiento de las personas es eh, regresan a casa y cargan el vehículo eléctrico, así como lo hacemos con los celulares. Es un, yo decía, decía una, en una participación que tuvimos en Inglaterra decía una señora muy eh, inteligente decía los vehículos eléctricos son como tabletas con ruedas. Primero vienen llenos de tecnología y, y super sofisticados y se van a convertir en ese portátil que nos permite transportarnos en las carreteras. Entonces, un portátil se conecta usualmente en las noches. Los usuarios en Costa Rica recorren, de acuerdo a las estadísticas nacionales, 20, 21 mil kilómetros anuales, lo que equivale a unos 1.750 kilómetros por mes. Eso tiene un costo, de acuerdo a los eh, precios actuales de, del combustible y electricidad a 150 dólares de combustible gasolina super contra 50 dólares de electricidad o sea, adicional tres veces es tres veces el motor de combustión versus el motor de gasolina sí exactamente el, el, la operación del vehículo a los precios actuales del petróleo ¿verdad? a los precios actuales y a los precios actuales de la electricidad también uh -huh. eh, ahora que de acuerdo a la, a la regulación costarricense si más vehículos ingresan al país las tarifas tienden a disminuir porque es un sistema que se trabaja el costo. Entre más ventas tengan las empresas eléctricas, más barata debe de ser la electricidad. Eh, relativamente. Es porque relativ si tienen que construir una central eh, eléctrica adicional, entonces exacto. ya no es tan barato. A eso iba, exactamente. Eso es en cuanto a la operación. Pero lo que también tenemos que entender es que cualquier inversión que las empresas eléctricas tengan que hacer en su infraestructura, la tenemos que compensar nosotros en las tarifas. Eso es, incluso no pensemos en una central porque en Costa Rica existe bastante capacidad instalada. Eh, recordemos que el, nuestro sistema tiene una capacidad instalada de 3.6 gigas y tenemos una demanda pico de 1.7. O sea, 7. si sustituyo el millón mil vehículos de combustión por vehículos eléctricos, no tengo que hacer una central nueva. Probablemente sí se tenga que hacer para allá el 100% de nuestra flotilla, pero esos son estudios que aún se deben de confirmar. Nosotros lo hemos hecho hasta para 200.000 vehículos eléctricos. Si hay 200 mil vehículos eléctricos, el sistema tiene la capacidad, incluso renovable, 100% renovable, o sea, mantener nuestra renovabilidad al 100% y podemos alimentar esos 200 mil vehículos. Si llegamos a los 900 vehículos privados, eh, se requieren hacer esos estudios para determinar si la capacidad renovable existe. Y si no, pues cuál sería la siguiente fuente de energía. Y además en las sí. redes de distribución, ¿verdad? las redes que van por los postes que llegan a nuestras casas. Ese de hecho es el cuello los de botella. Los no conductores están, no están capacitados para llevar esa cantidad de corriente. Ese es el principal cuello botella que tienen nuestras redes eléctricas. Hay que recordar que las redes eléctricas se construyeron hace 40 años. Y hace 40 años nadie hablaba de vehículos eléctricos, ni mucho menos de tecnologías disruptivas como otras que existen hoy en día. Eh, entonces las redes eléctricas... Están ya trabajando a su capacidad límite. Los transformadores de postes, los que los televidentes eh, pueden ver enfrente de sus casas, quizás, esos postes usualmente trabajan al 90, 100% de su capacidad límite. Lo que quiere decir que con tan solo un vehículo eléctrico que se conecte en ese residencial, en ese condominio, podría estar excediendo la capacidad del, del, del activo, lo que conlleva un reemplazo del activo por parte de la empresa eléctrica y un aumento en las tarifas. Porque ese activo lo tenemos que pagar en, en tarifas. Ahora, de acuerdo a los, a los hábitos de carga, si se cargan horas nocturnas, cuando la gente está durmiendo, no hay tanto consumo, no habría ese problema. No habría Pero ningún... si no, estarían disparándose las protecciones de las, de la, Exactamente. De las redes. Exactamente. Eso es el que, lo que nosotros conocemos tradicionalmente como las redes inteligentes. Y es desarrollar mecanismos que, le, que carguen los vehículos eléctricos en horas donde la demanda no es máxima. O sea, cuando la gente se va a dormir a las 11 de la noche, 12 de la noche, que el vehículo inicie a cargar esas horas y cuando se levantan a las 5 o 6 de la mañana, el vehículo está 100% cargado. Recordemos que en, en promedio en Costa Rica se conduce 57 kilómetros por día, o sea, 1,750 kilómetros por mes. 57 kilómetros y estábamos hablando que los vehículos dan 200 kilómetros de autonomía, un vehículo que se está vendiendo a diestra y siniestra en nuestro mercado. Eso nos daría eh, el recorrido para tres días. Entonces, hasta tengo que cargarlo cada tres días y no todos los días. Y si lo agendo de tal forma que se cargue de 11 de la noche a 6 de la mañana, tengo suficiente tiempo para que al día siguiente esté 100% y hacer mi recorrido eh, diario durante tres días siguientes. Bueno, usted maneja un vehículo eléctrico todos los días. ¿Cómo se siente? Eh, es, es, mejor. Es, bueno, somos ingenieros eléctricos, nos vamos a sentir mejor, pero ¿cómo, cómo es el cambio de, de manejar un, una combustión a uno eléctrico? Hay que cambiar, como decimos popularmente, el chip. Eh, primero ya no, no debo estar majando el pedal tanto porque cada uno de esos majonazos del pedal tiene un pico de corriente y un impacto directo en la autonomía del vehículo. entonces no para los picones pues eso no sería una tecnología muy agradable. Este, en cuanto al aire acondicionado, las escobillas, luces y eso no hay ningún efecto para que los televidentes estén tranquilos, no hay ningún efecto alguno con el aire acondicionado, entonces yo puedo seguir con mi aire acondicionado sin ningún problema. Una belleza del vehículo eléctrico es, es el río. No tiene río alguno, para nada. De Eso hecho, es peligroso por los accidentes, ¿verdad? Porque un choque de un vehículo eléctrico puede tener explosión. Pero bueno... Es, este, es poco probable, es poco no probable. No tenemos tiempo para seguir conversando porque es un tema apasionante. Es, es, Le agradezco mucho su visita aquí a, al canal porque... Bueno, es muy interesante para los televidentes que van a cambiar su vehículo de combustión por eléctrico. Y bueno, dejamos a, a Otto y a Diesel y nos pasamos a Faraday y a Maxwell, ¿verdad? Y nos vemos en un próximo programa.